Y comenzamos en todo CAR a compartir imágenes de la segunda fecha del Campeonato Argentino de CAR que se disputó el pasado fin de semana en Mar del Plata. Y empezamos con esta imagen espectacular que nos brinda el dron del amigo Pablo Funes, quien trabajó todo el fin de semana colaborando con el equipo Todo CAR para ver una panorámica del Kartódromo Internacional Ciudad de Mar del Plata, que estaba presentado en forma impecable después de el gran trabajo que hicieron los integrantes de la comisión directiva de la AZK, quienes contaron con el apoyo de varios pilotos y amigos del karting, les repito, para dejar el Kartódromo en forma realmente inmejorable. Campeonato argentino que tuvo la presencia de 84 pilotos, 17 por la categoría promocional, 19 en la pre-junior, 22 en la junior y 26 en la categoría ICC Sudán. En la promocional, en clasificación, el más rápido fue Juan Pablo Alberti, el piloto de Arrecifes. Clasificó tercero Jorge Barrio, el joven de Pinamar, que corre con atención de Luciano el Vasco Albizúa. Sexto clasificó en buen trabajo, debutando a nivel nacional, Ezequiel Sala. Mientras que Leonel Maresca clasificó décimo segundo. En la top 6 de la promo se quedó con el tiempo más rápido Jorge Barrio, el bicampeón del karting zonal. Y quedó segundo, y es muy bueno lo de Sala, en la top 6 de la categoría promocional. Pasamos ahora a la categoría pre-junior, donde el más rápido en clasificación fue Jeremías Olmedo. Jerónimo Gonet, debutando a nivel nacional, clasificó tercero en un trabajo realmente admirable para el piloto de Mar del Plata. Mientras que Lisandro Cortegoso clasificó décimo sexto. En la top 6, el más rápido fue Juan Pablo Pilo, el joven que representa a Isidro Casanova. Mientras que Jerónimo Goret terminó tercero en la top 6 de la categoría pre-junior. Pasamos ahora a la categoría junior, que tuvo un parque de 22 pilotos. Y en la clasificación, el más rápido fue el chaqueño Giorgio Carrara. Clasificó octavo Marcos Landa, noveno Maldonado, decimocuarto Castro, decimoquinto Capurro, decimosexto clasificó Lautaro Godino, decimonoveno Franco De Nigris y vigésimo Franco Troiano, debutando a nivel nacional con atención en pista de Luis Alberto Bentivoglio y Marcelo Bravo. En la top 6 de la categoría junior, el más rápido fue Guido Moggia. Terminamos este resumen de lo que entregaba la previa en la segunda fecha del Campeonato Argentino de CAR con la categoría Sudam, donde el más rápido en clasificación fue Kevin Quevedo con un CRG. Terminó segundo el piloto de Pinamar, José Hernán Palazzo, quien compite en la categoría Sudam con un auto Cosmic y atención de Diego Olivera. Quinto clasificó en gran trabajo Ulises Cepeda con un Tony Car, mientras que Joaquín Ariño clasificó vigésimo cuarto. Pasamos a la top 6 de la categoría Sudam, donde el más rápido fue el campeón argentino Franco Crivelli. Acá terminó cuarto José Hernán Palazzo y lamentablemente tuvo inconvenientes en su car Ulises Cepeda. De esta forma brindamos un detalle de lo que entregaban las categorías promocional, pre-junior, junior y Sudam el día sábado, cuando se disputaron las clasificaciones y la top 6. Ahora establecemos una pausa comercial y en instantes seguimos compartiendo todo lo que entregó la segunda fecha del Campeonato Argentino de CAR.